Seguimos acompañándoles en esta jornada de jueves, cercanos ya a la 1:25 del mediodía y un jueves más nos vamos de viaje, aunque hoy más bien lo vamos a hacer caminando y en un minuto van a entender por qué. Cristina Lozano de viajeenmimochila.com, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a un jueves más. ¿Por qué decía yo eso de que hoy vamos a viajar relativamente, más bien vamos a caminar, ¿no? Pues sí, porque hoy, este jueves, vamos a aprovechar que todavía estamos en otoño para irnos de ruta por Cantabria, ¿vale? Vamos a ir hasta la zona de la Son para subirnos al monte. En concreto, vamos a hablar de una ruta, Cristina, la ruta del Hoyo Masayo. ¿Dónde está ubicada exactamente? Bueno, pues para llegar hasta la ruta del Hoyo Masayo tenemos que pasar ramales y llegar hasta arriba. Y de ahí ir a Astrana. Y ahí podemos empezar nuestra ruta, o sea que está en la parte de Cantabria Oriental la ruta. ¿En Astrana sería la localidad donde podríamos dejar el coche? ¿Hay que dejarlo antes? Bueno, nosotros lo que hicimos, porque esto no es una ruta circular, entonces lo que hicimos fue ir en dos coches, dejar uno en Riva, que es donde vamos a llegar, e ir con el otro hasta más arriba de Astrana. Cogeríamos una carretera pequeñita que sube junto al nacimiento de la Son, de hecho lo vamos a dejar a la derecha, con lo cual es buena oportunidad, si no conocemos la zona o si nos apetece hacer un parón, parar ahí, porque desde el mirador se ve muy, muy bonito el nacimiento de la Son, salir para arriba, hasta dejar el coche en un sitio donde comenzaba una pista ancha que ya te sube al monte y te permite llegar hasta arriba. Bueno, imágenes impresionantes las que estamos viendo del día que hicisteis la ruta, Cristina. En concreto, ¿qué distancia se recorre en ese recorrido lineal que comentabas? Bueno, pues depende sobre todo de dónde la empieces, porque la puedes empezar antes o después, más arriba o más abajo. Nosotros hicimos 12 kilómetros, pero una de la ruta de donde tomamos la idea, donde estaba muy muy bien indicado, que está en linkada al final del artículo que he publicado en Viaja mi Mochila, ahí viene indicado una ruta de 17 kilómetros, pero la hacen desde Astrana, con lo cual suben un montón. Nosotros esa parte de subida pues no la hicimos, nos las comimos un poquito y empezamos casi arriba. ¿Cuánto tiempo aproximado, más o menos, tarda en realizar la ruta completa? Bueno, pues si empezamos arriba, en 4 horas y media, tranquilamente, sin estrés, podemos hacerlo. Un poquito más para sentarnos a tomar el bocata, disfrutar del paisaje, hacer unas fotos, pero vamos, que eso, que no necesitamos todo el día para hacer la ruta. Que si hablamos de dificultad, para gente que nos está viendo y diga, pues a mí me gusta caminar, pero hay rutas a las que sé que soy capaz de realizar y sé que hay rutas que no. ¿Está en ese nivel de dificultad más o menos donde la situamos? Bueno, aunque viene indicado como dificultad media, yo creo que esto de media no tiene tanto. O sea, miento, viene indicado como ninguna dificultad en el cartel de turismo. Yo diría que tiene una dificultad, que sí que tiene dificultad, por lo menos media. No es muy difícil, pero sí media, sobre todo por la bajada que hay del lado de arriba. Si empezamos por la parte de Astrana, cuando llegamos arriba, la bajada es realmente pindia. De hecho, en senderos de Cantabria, en rutas de Cantabria, viene indicado como que hay una bajada al final del desnivel de 900 metros, que es una bajada bastante considerable. A mí me dejó unas agujetas bastante considerables también. Entonces, esa parte pues sí que me parece un poco de tener cuidado, porque además es de piedras anchas y resbalada bastante. La opción para hacer la ruta sencilla, que puede hacerla todo el mundo prácticamente, es hacerla circular. Quiero decir, desde la parte de Astrana, ¿vale?, subir la parte de desnivel, subirla y dejar el coche al principio, y hacernos el paseo hasta el Hoyo Masayo, que se puede ver y está muy bonito, y luego volver. Esa parte tendría algún desnivel, pero creo que es mucho más asequible para todos los públicos. ¿Mejor de bajada que de subida ese tramo? Porque le podemos hacer, ¿no?, o bien de bajada o bien de subida, imagino, dependiendo depende, de dónde empecemos. Depende de cada uno, como siempre. Pero hombre, subir un desnivel de 900 metros no es ninguna tontería, entonces casi que prefiero bajarlo yo personalmente y quedarme las agujetas que hacerlo al revés. El camino durante toda la ruta, Cristina, está marcado a través de postes, carteles, o si no conocemos la zona es mejor que llevemos un mapa o bien ahora mismo, ¿no?, en los móviles la ruta marcada. Pues a ver, el camino está señalizado, pero para mí, justo después de pasar el Hoyo Masayo, llegas a un claro muy bonito, ya hay como que subir, ahí se pierde un poco la señalización. Yo no me hubiera perdido, al final creo que lo encuentras porque qué vas a hacer, pero ahí sí lo vi un pelín complicado. No obstante, hay un track hecho de Wikilocs que tú te lo puedes descargar en tu móvil y llevarlo contigo, y así vas viendo todo el camino todo el rato. Y aunque a veces se pierde la cobertura, si tú te las miras un poco, pues no es difícil de continuar el camino. Para eso, para no perdernos, la mejor solución es empollarnos la ruta antes de salir de casa.
¿Qué tipo de ropa o de equipamiento, calzado, etcétera, debemos llevar para hacer esta ruta? Bueno, pues depende de la época del año. Ahora en otoño, pues buenas botas de montaña. Bueno, eso vale en realidad para todas las épocas del año. Pero sí es importante llevar un chubasquero y una chaqueta, porque bueno, sí que subimos y aunque hace bueno, si hace bueno, claro, pues conviene tener, estar preparado. Y si la hacemos en invierno, que se puede hacer en invierno, hay que recordar que hay nieve y puede haber nieve. De hecho, siempre es muy importante, por supuesto, no ir al monte solo, porque pues, no es lo ideal y puede pasar cualquier cosa y a ver cómo salimos de ahí. Y aparte de eso, mirar la previsión del tiempo, porque en función del tiempo que haga, pues habrá que llevar una ropa u otra. Pero eso, si lo vamos a hacer en invierno, muy buenas botas de montaña, abrigados, porque estamos subiendo bastante, hasta 1000 metros llegamos a estar. Y chubasqueros seguro, con capucha, con orejeras, con guantes y con todo lo que haga falta. Cristina, para aquellas personas que cuando se van de ruta se llevan a sus mascotas, ¿es una ruta cómoda para hacer con animales o es una ruta con tránsito en la que hay bastante gente y quizás si llevas un perro pues podrías molestar a otros caminantes? No, me parece una muy buena ruta para hacer con perro. De hecho, nosotros lo hicimos con un perro. Y el único cuidado que hay que tener, que eso sí, es que hay vacas y caballos pastando alrededor y están muchas veces sueltos, entonces tendremos que vigilar que nuestro perro pues, no les moleste, ¿no? Que haya paz entre los animales en el monte. Pero la verdad es que hay mucho espacio, no es una ruta atestada de gente, entonces creo que no hay mayor problema y que en muchas ocasiones podemos llevar a nuestra mascota suelta y podrá disfrutar y correr con nosotros. Antes hablabas del parón para el bocadillo, para quien quiera hacerlo. ¿Recomiendas por el tiempo que lleva la ruta llevarse algo de comida o si por el contrario preferimos madrugar, nos daría tiempo a comer por la zona? A ver, sí nos daría tiempo a comer por la zona, de hecho al lado está Hogarrio, que allí tienen fama de comerse muy bien por algo, se come muy bien en Hogarrio, pero yo siempre me llevaría un bocata, incluso aunque luego me vaya a comer a Hogarrio, porque no sabes lo que puede pasar, no sabes si te puede retrasar y aparte que sienta muy bien comerte un bocata de tortilla o de lo que sea, ahí arriba, con esas vistas y después de hacer ejercicio o entre medias para coger fuerzas. Bueno, para aquella gente que nos vea a través de la web, Cristina, de Popular Televisión o bien de Viaja en mi Mochila, que no sean de Cantabria y no conozcan la zona, si aprovechan para hacer esta ruta y pasar el fin de semana en la región, por lo que es aquella zona, ¿les harías alguna otra recomendación? No sé si bien de rutas, de visita turística, etcétera. Pues por esa zona está muy cerca de Ramales, se puede ir a Ramales, sobre todo si queremos tomar algo, ¿no? Un pueblo más animado sería como la parte más animada, pero toda la parte de los collados de la Son es sumamente bonita, o sea, a mí de hecho es una de las zonas de Cantabria que más me gusta. Si vienen hasta aquí, pues pueden visitar el nacimiento de la Son que ya hemos dicho, si hace malo pueden entrar en Covalanas, que es una de las cuevas más famosas, aunque hay muchas cuevas en esa zona, si les gusta la espeleología es un buen sitio para venir a pasar el fin de semana. O, por ejemplo, si el tiempo acompaña, pueden también hacer una ferrata, que en Ramales hay varias. Y si quieren ver mar, pues bájense a Laredo, que hay una playa fantástica y les va a gustar mucho. ¿Dónde les recomendarías buscar el alojamiento, por ejemplo, para pasar la noche del sábado? Para pasar la noche del sábado, pues la verdad es que no estoy segura, pero si nuestra idea es caminar o estar metido en ese paisaje verde de Cantabria, buscaría alguna casita rural por esa zona que seguro que tiene que haber. Bueno, pues si les ha quedado alguna duda sobre la zona, sobre la ruta o, por ejemplo, la descarga que antes comentaba Cristina para llevarnos la ruta a nuestro teléfono móvil, tiene publicado un post dedicado especialmente a esta ruta en su web, en viajaenmimochila.com. Cristina, te agradecemos una semana más que nos hayas acompañado. El jueves nos vemos, seguimos viajando contigo en tu mochila.